Let's face it, healthcare is complex, and for those with medical assistance, it can be really complex. That's why UPMC for You is all about keeping it simple. Saludos a todos, bienvenido a este espacio de Berks Latino. Mi nombre es Sally Blondet y estoy aquí hoy en el día de hoy para compartir información valiosa acerca de nuestros servicios, pero vamos a estar compartiendo hoy inclusive información acerca de educación financiera. Y tenemos aquí un invitado muy especial, el señor Daniel Sansary. En breve vamos a estar compartiendo con él algunas preguntas y conociendo un poco más acerca de lo que hace su institución. Pero me gustaría compartir igual información acerca de Berks Latino, ya que estamos aquí en un tiempo, ¿verdad?, de matrícula para nuestra organización. Damos la bienvenida al señor Daniel Sansary. Bienvenido a este espacio. Gracias, gracias. Qué bueno que usted está aquí con nosotros en el día de hoy. Un placer. Gracias. Como les mencionaba, queremos compartir con usted información importante acerca de nuestro servicio y luego pasamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy. Nuestros servicios, como hemos mencionado en programas anteriores, son servicios totalmente gratuitos, disponible para nuestra comunidad aquí en el condado de Berks, personas de 18 años en adelante. Somos una organización sin fines de lucro, así que queremos extender, ¿verdad?, esta invitación a que usted pueda inscribirse en todos nuestros servicios. ¿Y qué tipo de servicio ofrece Berks Latino? Berks Latino ofrece servicios tanto educativos como servicios de empleo. Y en este tiempo de matrícula queremos hacer esa invitación a que usted pueda ir hacia nuestras oficinas y pueda inscribirse en estos servicios. ¿Cuáles son nuestros servicios educativos? En cuanto a servicios educativos, tenemos adiestramientos ocupacionales, adiestramientos también virtuales y adiestramiento en persona. Y hay un flyer que tenemos para mostrarle mientras usted escucha, ¿verdad?, acerca de nuestros servicios, donde tiene el resumen de todos nuestros servicios y cómo, ¿verdad?, usted puede contactarnos. Pero como les mencionaba, con relación a servicios ocupacionales, estamos ofreciendo asistente médico, también flebotomía y asistente de enfermería certificada. Otros adiestramientos que ofrecemos virtuales son servicio al cliente, relaciones interpersonales. En asociación con IBA, nuestro participante puede accesar todos estos servicios, todos estos adiestramientos libre de costo, adiestramientos que pueden costar alrededor de cientos y miles de dólares. A través de IBA, el participante lo puede obtener totalmente gratuito. Estamos también ofreciendo a la comunidad adiestramiento en persona, adiestramiento que lo capacite en el área de trabajo, adiestramientos de temas de desarrollo, tales como comunicación asertiva, servicio al cliente también. Así que si usted desea tomar el adiestramiento en persona, puede también inscribirse en estos adiestramientos para tomarlo en nuestra oficina. En cuanto a educación para adultos, ofrecemos tanto inglés como segundo idioma. En este punto estamos ofreciendo el nivel básico e intermedio, adicional nuestras clases de GED en español y clases de computadora. Algo bien importante con relación a nuestros servicios, con lo que tiene que ver con educación digital, es que tenemos un laboratorio de computadora, así que no solamente la persona toma lo que es el adiestramiento con nosotros, sino que también que puede practicar en nuestro horario de oficina. Este laboratorio está abierto a la comunidad en nuestro horario de oficina, lunes a viernes. Y como les mencioné, servicios de empleo. Nosotros apoyamos que el participante pueda obtener empleo, ¿verdad?, que anda buscando, le ayudamos a completar la aplicación, le ayudamos también a construir su resumen. Además que le acompañamos tanto en el proceso de reclutamiento como también en el proceso, ¿verdad?, está lo que tiene que ver con el onboarding. Así que si el participante tiene alguna pregunta, cómo llenar el documento, dónde lo puede accesar, nosotros estamos ahí para apoyarle. Totalmente, ¿verdad?, gratuito, como le mencioné al principio. Cualquier duda o pregunta, usted puede comunicarse con nosotros, pero aproveche esta gran oportunidad. Nuevo año, nuevas metas, así que estamos acá para servirle. Como les mencioné,
además de nuestros servicios, queremos hablar un poco de lo que es educación financiera. Y uno de los temas que le mencioné que nosotros estamos ofreciendo parte de nuestro servicio es educación financiera. Para nosotros es bien importante que nuestro participante pueda desarrollarse de una forma integral. Así que no solamente vamos a estar trabajando habilidades que le ayudan en el campo laboral, sino también habilidades que le pueden servir en su día a día y otras, ¿verdad?, destrezas que pueda adquirir a través de esta educación financiera. Como le mencioné al principio, tenemos aquí al señor Daniel Sansary. Gracias por estar nuevamente con nosotros, director ejecutivo de lo que es Neighborhood Housing o NHC. Y aquí tenemos algunas preguntas, ¿verdad?, para compartir y conocer un poco acerca de lo que es educación financiera o, como le dicen, alfabetización financiera. Y nos gustaría conocerlo un poco, Daniel. Cuéntanos, ¿verdad? Yo sé que usted ha estado otra vez o en otros momentos en este espacio, pero tal vez muchas personas lo ven por primera vez. Así que cuéntenos acerca de usted, el rol que desempeña en NHC. Por supuesto. Primero que todo, gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de estar en su programa. Agradecemos el espacio que nos da para compartir información de quiénes somos y qué hacemos. Normalmente mi nombre es Daniel Sansary, director ejecutivo de la oficina de NHS aquí en la ciudad de Reading. A pesar que estamos localizados en la ciudad de Reading, nosotros cubrimos el estado completo. Y nuestra misión es asistir a las personas que viven en la comunidad cómo ser dueños de casa por primera vez. Y también damos muchos servicios de consejería, ya sea de préstamos, consejería de crédito y consejería de presupuesto. Excelente. Muy bien. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios que usted pueda compartir, ¿verdad?, con la audiencia acerca de lo que es la educación financiera? Mucha gente se preguntará, ¿pero por qué tengo que educarme en el ámbito financiero? ¿Qué aporte trae eso? Bueno, uno de los grandes beneficios de la educación financiera es que lleva el control de sus finanzas. Ya sabemos que llevar el control de sus finanzas tiene muchos beneficios. Usted puede ahorrar, puede planificar para el futuro, y puede adquirir ganancias que son buenas para poder o dárselo a sus hijos como una herencia, pero más que todo para darle ese confort que necesitamos en caso de emergencia. Es algo que se daba antes en las escuelas, se daba información financiera, educación financiera. Hace varios años se dejó de dar. Y es algo que estamos tratando de reinventar, no de reinventar, pero de reiniciar para que toda persona que no tenga el conocimiento, que no se sienta abandonado, que no se sienta solo, que sepa que hay organizaciones como nosotros que ofrecemos ese servicio para ayudarlo. Todo es cómo podemos ayudar a la persona a llevar el control de su finanza, a cómo no cometer errores que le pueden causar problemas en el futuro. Muy bien, y un punto importante que usted trae, ¿verdad?, que a lo mejor en la universidad o en la escuela era un campo que se trae, ¿verdad?, un tema que se trae, pero qué bueno que la gente de la comunidad, que a lo mejor no tiene la oportunidad de educarse de esa forma, ¿no?, de ir a la universidad o a lo mejor necesariamente pues no tiene el tiempo para hacerlo, pues puede tener un curso corto pero bien importante acerca de lo que es educación financiera. Eso es bien importante. Y definitivamente la población adulta, ¿verdad?, puede tener algunos obstáculos que enfrentan si no entiende la importancia de la educación financiera. Así que, ¿cuáles son algunos de esos obstáculos que usted cree que puede tener la gente para poder educarse mejor acerca de lo que es finanza? Uno de los obstáculos que vemos al día a día es tener miedo. Okay. O sea, el miedo de preguntar de qué se puede hacer, miedo de saber que cuando se comete un error, cómo rectifica esos errores. Y nuestra misión no es señalar a nadie y decirle, bueno, Sally, este error lo hiciste. No, nuestro error decimos, se cometió ese error, ¿cómo lo podemos corregir y prevenir que pase en el futuro? Muchas personas tienen miedo o piensan que necesitan tener dinero para empezar a ahorrar o para tener un control financiero, para hacer un presupuesto. Usted puede tener un dólar como puede tener $1,000,000. La importancia es crear el hábito de tener el presupuesto y con la esperanza de que ese hábito, cuando usted lo tenga, se lo enseñe a sus hijos o se lo enseñe a un familiar o a un vecino. Y así podemos nosotros continuar el proceso de la educación financiera y llegar a que todo el mundo tenga el control. Porque lo importante es tener el control de su finanza, no dejar que las finanzas gobiernen a uno, sino gobernar sus finanzas. Uno de los errores que vemos mucho es cuando se sobreextiende el presupuesto. O sea, usted gasta más de lo que trae a la casa. Y eso es algo que puede ser por años, de año en año. Cuando viene a ver, tiene 5 o 10 años y se pone acá, pero ¿dónde ya acumulé todas estas deudas si yo no gasto? Y es porque no le escribí un presupuesto. Y un presupuesto es tan fácil, lo puede hacer en una servilleta, en una hoja de papel. Hay aplicaciones electrónicas que lo puede ayudar. Y es solamente poner cuántos son sus ingresos,
menos sus gastos, y eso les deja saber si está positivo o negativo o si está cerrando en cero. Entonces, nuevamente es algo para ayudarlo a llevar el control, que es la, prácticamente es la idea que queremos que todo el mundo sepa, es cómo tener el control de sus finanzas. Mucha gente va a su oficina precisamente con esa necesidad de, mira, no sé cómo hacer un presupuesto, me puedes ayudar a hacer un budget. ¿Cómo usted ve, verdad, que es a lo mejor el flujo de personas con esa necesidad en particular de presupuesto? Y ahora que estamos empezando año, ¿verdad? Y que la gente hace resoluciones de gastos, ¿cuáles básicamente son esos obstáculos que tiene la gente para hacer el presupuesto? ¿O cuán a menudo la gente va con ese interrogante? Igual que todas las metas que se hacen a primer año, todo el mundo quiere hacer las metas de su presupuesto para el año. Algo que sí vemos es que quieren hacer unas metas que son demasiado agresivas. Quieren empezar a ahorrar $500 al mes. Muchas personas no tienen la posibilidad de ahorrar $500 al mes. So, la meta es empezar pequeño, empezar ahorrando $5 a la semana y crear ese hábito. Claro. En 2 o 3 semanas, aumentarlo a 10. En un mes, aumentarlo a 20. Y en un periodo de tiempo, usted va a llegar a poder ahorrar $500 si su presupuesto se lo permite. O sea, lo que no queremos es que la gente ahorre y deje de pagar sus deudas. Definitivamente. La meta es, con el ingreso que tiene, cómo pagar sus deudas, cómo ahorrar y cómo disfrutar lo que trabaja. O sea, pues no estamos diciendo que tiene que ahorrarlo todo, pero es cómo ponerlo en diferentes cajones. Y cada vez que lo ponen en cajones, cómo ir y revisarlo, porque uno puede hacer un presupuesto hoy, claro, y las cosas pueden cambiar en un mañana. Entonces, de esa manera, usted va, hace los ajustes y continúa el proceso del ahorro. Eso es excelente, porque como usted dice, una de las cosas importantes es establecerse metas que sean reales. Correcto. Y si nos establecemos metas que sean reales, pues no nos sentimos frustrados en el proceso. Pero cuando establecemos metas que son muy ambiciosas, pues a lo mejor nos desanimamos porque no funcionó como yo esperaba. Pero es que me trazé una meta que era muy ambiciosa, así que es un excelente punto. Sí, es algo que lamentablemente vemos a menudo, personas que nuevamente quieren ese brinco desde 0 a 500, uh-huh, y lo pueden hacer por un mes o por 2 meses. Pero el problema es cómo continuar el hábito, porque se dan cuenta que en 2 meses, bueno, o sea, por querer ahorrar, dejé de pagar esto. Claro. Entonces, cuando deja de pagar sus deudas, le afecta al crédito, entonces tiene un efecto negativo y contra lo que quiere hacer, que era ahorrar. Está ahorrando, pero entonces le afecta negativamente a su crédito. Entonces, ¿cómo ponemos todo en la balanza de poder tener un buen crédito, tener un buen presupuesto y tener un buen plan de ahorro? Claro, porque como usted dice, se trata de balanza, ¿verdad? No descuidar ninguno de los aspectos, que todos son muy importantes. Y le pregunto, ¿verdad? Yo sé que su organización que usted representa juega un papel muy importante en esta comunidad. Esta es una de las cosas, ¿verdad?, que extendemos la invitación, es que todo persona que esté interesada en conocer, no solamente ¿verdad?, visitando su entidad, sino también escuchando de los training que vamos a estar dando con relación a lo que tiene que ver educación financiera. Su organización juega un rol bien importante en esta comunidad. ¿Y usted puede hablarnos acerca de cuál es el papel específicamente de NHS y la educación financiera? Bueno, nuestro papel es más de informativo. So, que dejarle saber a la comunidad de que existen beneficios, de que existen oportunidades y, tan importante, de que existen organizaciones que lo pueden ayudar, que usted no está solo. Usted no va a ser la única persona que tiene un presupuesto negativo o tiene un presupuesto positivo. Hay muchas personas que están en su misma categoría. So, nuestra misión es cómo nosotros tomamos los recursos que tenemos y lo aplicamos a la necesidad de la persona que vive en la comunidad. Nosotros somos, igual que ustedes, una oficina sin fines de lucro. So, nuestra misión es ayudar al cliente. Cómo dar los recursos que se necesitan para tener ese control. Y repito la palabra control porque es la palabra clave de todo esto, cómo llevar el control. Si se fijan, el gobierno de Estados Unidos, las ciudades Reading, las compañías con fines de lucro, compañías sin fines de lucro, todas tienen un presupuesto, uh-huh, porque necesitan saber cuánto entra y cuánto sale. Y eso es todo lo que queremos dejarle saber a las personas. Existen oportunidades, existen motivos, el por qué. No tiene que ser solamente para ser dueño de casa. Usted quiere ahorrar para comprar un vehículo, claro, quiere ahorrar para su futuro, que es algo que usualmente no hacemos. Vivimos el presente y nos olvidamos el futuro, y cuando llegamos ya a la edad de retiro, no tenemos mucho dinero y entonces tenemos una vida un poco restringida. So, el mejor momento para empezar a ahorrar es el momento donde el cliente dice, este es mi momento. No le puedo decir a una persona que tiene que empezar a los 18 años o a los 25, a los 30, sino cuando usted haga un presupuesto, eso le va a dejar saber usted cuándo usted puede ahorrar. Claro. So, si usted tiene una pregunta, por favor, comuníquese con nosotros, con mucho gusto. Nosotros tenemos 2 consejeras bilingües que se sientan con el cliente
No hay ningún costo. O sea, el cliente puede ir con nosotros, nosotros le ayudamos desde A, B, C hasta la Z. Y aun cuando llegamos a la Z, seguimos el apoyo, porque nuestra misión no es que usted haga el presupuesto y ya. Nuestra misión es ayudarlo para que usted continúe. Y como dije anteriormente, que usted enseñe a sus hijos o a un familiar o a un vecino. Porque así, cuando todo el mundo tiene el control, creo que la comunidad va a crecer y va a ser más tener una fortaleza más grande. Claro, gracias por compartirlo. Uno de los puntos importantes que usted trajo es ver la que tiene personal bilingüe. Así que a nuestra población de habla hispana, no sienta miedo, como usted dijo. Hay personas, ¿verdad?, que hablan su idioma, que le pueden ayudar, que están ahí con la intención y la necesidad de poder ayudarle. Es un personal muy amable. Así que sin lugar a dudas, si le interesa, ¿verdad?, le hacemos esa invitación a que pueda acercarse y tomar el adiestramiento, porque definitivamente la educación financiera es vital. Si queremos tener éxito en todos los aspectos, pues es un punto que tenemos que trabajar. Y otro punto importante que nos gustaría conocer es cuáles son algunos de los servicios proporcionados por su organización. Bueno, nosotros en el área de educación tenemos consejería de crédito. O sea, no arreglamos crédito. Lo que hacemos es que le enseñamos al cliente cómo entender su crédito, cómo manejar su crédito, y si cometió errores, nuestras consejeras ayudan a arreglar los errores. Bueno. So, la misión es de no decir al cliente, bueno, usted hizo esto, lo vamos a arreglar y ya. Nosotros queremos enseñarle, porque si se lo arreglamos al cliente, en 2 o 3 meses van a volver a nosotros con el mismo problema. Pero si arreglamos la base del problema, eso va a prevenir que esa situación regrese. Y también tenemos consejería de antes de cerrar. Okay. O sea, cuando el cliente va a cerrar, se sienta con la consejera, revisamos los documentos. Porque uno de los grandes problemas que vemos es que personas, por cuestión de idioma, por cuestión de conocimiento, firman sin saber o sin preguntar. Y luego que usted firma un contrato, ya puede ser un poco tarde para salirse del contrato. Lo que nosotros queremos es ayudar a la persona con los conocimientos para que no cometan esos errores, que ya sea a largo tiempo o a poco tiempo, le van a causar déficits en su dinero. Porque eso los errores usualmente financieros, el déficit es monetario. O sea, cuando es un error y le cobran ese dinero que ya usted no lo puede utilizar para otra cosa, sino tiene que pagar por el error. Sí. Ese es un punto que usted trae con relación al asesoramiento previo al cierre, pero también ustedes, según tengo entendido, ofrecen asesoramiento previo a la compra. ¿Qué es ese tipo, ¿verdad?, de asesoramiento que ustedes ofrecen previo a la compra? Sí, lo que hacemos es los consejeros se sientan con el cliente y revisan. Primero se empieza con el presupuesto. El presupuesto es el paso número uno, porque el presupuesto le va a decir a la persona cuánto usted puede calificar. Okay. O sea, uno va al banco y el banco le dice, bueno, usted califica para X, pero el banco solamente toma su ingreso, utiliza el ingreso bruto. El ingreso neto es el que se utiliza para el presupuesto y el que nos deja saber si en verdad puede sostener esa hipoteca. Entonces, cuando ya se hace ese presupuesto, buscamos áreas donde la persona puede hacer reajustes, ya sea en el área del teléfono, ya sea en el área del cable. Muchas personas que tienen el plan completo del cable o el plan más alto y solamente ven 2 o 3 canales. Si ese es el caso, entonces nuestra misión no es dejarle saber a nadie cómo tiene que vivir, sino ponerlo todo en papel y cada persona va a hacer los reajustes que necesitan. El programa de antes de la compra es prácticamente para eso, para dejarle saber al cliente de que sí está preparado para comprar y si no lo está, ¿qué podemos hacer para ya cuando tome el paso de comprar no tenga la posibilidad de perder su casa? Porque es algo que se ve mucho. Se compra la casa, no se lleva la parte financiera correcta y lamentablemente en muchos casos que la persona pierde la casa. Eso pierde la casa, pierde la inversión, pierden el tiempo y pierden el ánimo que necesitan para seguir adelante. Sí. Lamentablemente es algo, ¿verdad?, que suele pasar. Pero qué bueno que existen instituciones como la suya que ayudan a ese proceso antes, ¿verdad?, de la compra. He conocido muchas personas que han tomado decisiones y cuando van a hacer la precualificación y se dan orientación, quizás no cualificas por la decisión que acabas de tomar, pues ya es muy tarde. Pero qué bueno que existen instituciones que previo están orientando, están diciendo, mira, puedes hacer este ajuste, puedes invertir de esta forma para que cuando vayas al proceso entonces, pues tenga todos los papeles, ¿verdad?, en orden y todas las cosas como debe ser. En un mundo ideal, el primer paso, ya sea que vamos a decir que el tema es comprar una casa, vamos a poner ese tema. El primer paso que la persona tiene que hacer es buscar consejería antes de hacer cualquier paso. Ese es el mundo ideal.
Ya luego que usted coge la consejería, solamente es una clase de 8 horas, en esa clase de 8 horas el cliente va a recibir mucha información. Y ahí la persona puede empezar a tomar los pasos necesarios. Buscar a un agente de real estate, buscar un banco, un prestamista. Pero esa educación financiera va a ser la base de cómo usted se va a guiar durante el proceso. Ahora, si vamos a decir que comprar la casa no es su meta, sino comprar un vehículo o mejorar su estado financiero, normalmente el primer paso es buscar información, buscar el apoyo. O sea, de igual manera que cuando uno se siente mal va al doctor, claro. Igualmente cuando se tiene un vehículo, el vehículo tiene problemas, va al mecánico, son las personas que tienen el conocimiento. No tengan miedo. O sea, decir yo cometí un error, eso no es malo. O sea, lo bueno es saber que cometió el error, admitirlo, y cómo corregirlo y cómo evitarlo. Pero nosotros le digo que las consejeras que tenemos son sumamente buenas. Nunca le van a sentir a la persona, hacerla sentir bajo porque cometió un error. Esa no es la misión de nosotros, es ayudarlo a cómo levantarlo y que usted se levante y se mantenga levantado. Y que si se cae, sepa cómo arreglarlo. Y nuestras puertas nunca se van a cerrar. Esa relación del cliente con nosotros nunca termina. Eso continúa mientras tanto que el cliente quiera buscar la ayuda de nosotros. Qué bueno, qué bueno. Y acerca de lo que es asesoramiento con el crédito, ya hablamos de lo que es compra y cierre, ¿y qué tipo de asesoramiento ustedes brindan con relación al crédito? Okay. Como había mencionado anteriormente, no hacemos reparación de crédito. Lo que hacemos es el asesoramiento donde le damos al cliente lo que se necesita para entender y cómo manejar su crédito. Uno de los primeros pasos que se hace es que se toma una copia del reporte de crédito. Okay. Nuestro consejero se siente con el cliente y dice, ok, Sally, vamos línea por línea y revisamos, esto está bien, esto está bien. Uno de los de errores que vemos es que si tiene tarjeta de crédito, idealmente tiene que tener un balance de 30% al nivel del límite. Si su límite de su tarjeta son $1,000, en teoría su balance no debe ser más de $1,000. Pero eso, perdón, más de $300. Eso es algo que las consejeras se sientan con el cliente y hacen todos los cálculos. Si hay algo que se necesita corregir, se buscan los pasos de cómo hacerlo. Y nuevamente, ya si su meta está, vamos a decir que tiene un crédito de 580 y usted quiere llegar a 560, se hace una planificación, se hace un plan de acción donde se toman diferentes medidas de cómo llegar a la meta que usted quiere. Ninguno de los programas de consejería tienen costos. Son todos gratuitos para el cliente, aún hablando del crédito. Nosotros recibimos una beca de un banco en el cual podemos cubrir los gastos de hablar del crédito. Como oficina sin fines de lucro, podemos hacer lo que le llaman un soft pull o una alada suave, donde okay. No le afecta al cliente cada vez que se hace. Eso es importante. Mucha gente, ¿verdad?, le preocupa eso, pero qué bueno que lo traiga, eso es importante. Sí, créame que el crédito es algo, un tema donde existen muchos tabú, donde existe mucha información errónea. Su crédito y el mío y el de otra persona, aunque seamos los tres iguales y ganemos la misma cantidad de dinero, nunca van a ser iguales. Claro. El crédito es individual. Llevarse de una cosa que le digan, bueno, Sally, mi vecino hizo esto. Uh-huh. Tal vez le trabajó a su vecino, pero a lo mejor a ti no trabaja y a mí no me trabaja. Siempre es bueno tener ese control. Y algo sumamente importante, traten de nunca prestar su crédito. Consejo importante. En el momento que usted firmó como un garante en un préstamo para otra persona, usted está diciendo que usted toma responsabilidad sobre ese préstamo. Si esa persona no deja de pagar y les lo reportan, eso le afecta a usted negativamente. Trate su crédito lo más, sea lo más ñoño con su crédito. Eso es algo que es individual, es usted. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, inquietud, comuníquense con nosotros. Estamos en el 213 Norte de la calle 5, aquí en la ciudad de Reading. El teléfono es el 610-372-8433. Pueden preguntar por Carmen o pueden preguntar por María. O pueden preguntar por mí y yo la comunico con Carmen o María. Pero estamos a su disposición. Y nuevamente, nuestra misión es dar los recursos que las personas necesitan para que tomen los pasos necesarios para lograr sus metas. Qué bueno, información muy, muy importante, de verdad que sí. Definitivamente, ¿verdad? Mucha gente debería de tomar ventaja de este adiestramiento, como usted dice, totalmente gratuito. Están ubicados en un área céntrica aquí en Reading, accesible, donde la gente puede llegar. Así que es importante, todo aquel que tenga metas, que todos deberíamos de tener, acérquese y tome ventaja ¿verdad? De estos adiestramientos que nos van a ayudar de forma importante. ¿Algún consejo adicional que usted quiera compartir con relación a manejo de finanzas? Nunca es tarde para empezar a tener control de su finanza. Nunca errores se cometen.
la misión es cómo uno se levanta de los errores, cómo uno aprende los errores para no volver a cometer. So, mi consejo para toda persona, para todos sus televidentes, es de que busquen la ayuda. No tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de tocar puertas. El no saber no es malo. So, utilicen los beneficios, utilicen los recursos de su agencia, utilicen los recursos de nuestra agencia. Nuevamente, el control financiero, al momento que usted toma control de sus finanzas, usted va a ver un cambio positivo en su vida. Ahora, no significa que usted tiene que ahorrar X. Ahorre lo que su presupuesto le permita. Y su presupuesto va a ser su mejor amigo o su mejor amiga, siempre y cuando usted lo haga consciente y utilice los datos correctos. O sea, decir, bueno, yo creo que gasto $5 tomando café y en verdad son 10. O sea, si tú pones 5, entonces va a tener un presupuesto que no va a ser válido. Claro. O sea, sea sincero con usted mismo. Nuevamente, cualquier ayuda que necesiten, por favor, comuníquese con nosotros. Estamos a su disposición. Las consejerías se hacen virtuales. Nuevamente, comuníquese con Carmen, con María, con un servidor, y la vamos a ayudar. Y no tengan miedo, no tengan miedo de preguntar. Preguntando se llega a Roma, como dicen. Qué bueno. Bueno, muy, muy agradecido por esta oportunidad, por este tiempo que nos brindó de poder compartir con nosotros y con los televidentes información importante con relación a lo que es educación financiera. Así que éxito. Y estamos, ¿verdad?, a la disposición, como dijo el señor Daniel, cualquier duda o pregunta, y él dio la información de su organización, se pueden comunicar y tomar ventaja de todos estos servicios totalmente gratis para la comunidad. Antes de terminar este espacio, me gustaría nuevamente recordarle que estamos en un tiempo de matrícula para nuestra organización, así que por favor comuníquese con nosotros. También, ¿verdad?, hay muchos de los servicios que nos gustaría que usted tome ventaja. Recuerde, ¿verdad?, que estamos acá para apoyarle. Tenemos diferentes redes sociales en el cual usted puede seguirnos, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos en diferentes plataformas sociales donde usted puede tener información acerca de lo que hace Berks Latino al momento. Nuestra información, como mencionamos al principio, está en un flyer promocional que vamos a presentar nuevamente al final de este programa. Pero quiero recordarle dónde estamos ubicados, nuestra información. Estamos ubicados en el 450 sur de la calle 6, aquí en Reading, Pensilvania. Nuestros teléfonos donde se puede comunicar con nosotros es el 484-513-3348. Así que cualquier información adicional que usted necesite obtener acerca de Berks Latino, como le mencioné, puede comunicarse, puede ir en persona o puede escribirnos por correo electrónico o seguirnos a través de nuestras redes sociales. Pues muy agradecido por su, ¿verdad?, por su atención, y será hasta la próxima. Gracias. Let's face it, healthcare is complex, and for those with medical assistance, it can be really complex. That's why UPMC for You is all about keeping it simple.